Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, ya estamos listos, listos para una clase más aquí en Deporte UNAM, cardio y fuerza. Yo listísima para compartir contigo, con todos ustedes, esta hora de ejercicio. Hola amigas, amigos Pumas, amigos, amigas no Pumas. ¿Ya están listos? El día de hoy tenemos una clasecita sin trapito. Para que no digan que no les gusta el trapito. Hoy no vamos a usar trapos, no necesitamos mancuernas, solamente vamos a necesitar una silla o un banco, un sillón, una cama donde podamos recargarnos. Vamos a necesitar nuestro tapete para hacer abdominales, para hacer recargarnos, que puede ser una toalla, un tapete del baño, una cobija, una almohada, algo donde puedan recargarse, su tapete de yoga si tienen. Y agua y un trapito para secarnos el sudor. Muy bien, ya se están conectando todos. Me gusta ver a mis amigos conectados. Estamos listos, listos. Vamos a empezar a estirarnos en lo que se termina de conectar la gente. Creo que el día de hoy vamos a hacer un poco más de fuerza que cardio. Vamos a hacer circuitos de fuerza, intervalos de fuerza. Listos, vamos a empezar moviendo la cabeza arriba y abajo. A los lados. Ay, qué grosera soy, ya ni me presento. Pienso que ya todo el mundo me conoce. Mi nombre es Lorena Galán. Soy entrenadora del equipo de gimnasia artística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de Portugal, damos clase en el Cantón Cerrado de Ciudad Universitaria y yo trabajo con el equipo representativo de femenil. Círculos de cabeza. Círculos al otro lado. Hombros arriba y abajo. Y bueno, aquí estamos para servirles, para seguirles dando más opciones en Deporte UNAM. Para que te quedes en tu casa, hagas ejercicio, te mantengas activo, círculos hacia atrás. Te mantengas activo, porque hacer ejercicio activa la mente también, te desestresa, te ayuda en el estado de ánimo. Y pues nos ayuda a estar sanos, física y mentalmente. Vamos, torsiones, dos torsiones. Abro suave, lo más atrás que puedan. Dos torsiones al otro lado, abro, 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 tuerzo, abro, empezamos a estirarnos. Giro los hombros. Hoy no los voy a cansar de esta manera de los brazos, en isometría de los brazos, hoy no. Estiro un poquito nada más. Recuerda a los que se están conectando, hoy solo vamos a ocupar una silla y el tapete o cobija o algo para las abdominales y esas cosas, ¿vale? Estiro. Giro y estiro la espalda, se empiezan a estirar mis piernas, mis isquiotibiales, un poquito hasta la pantorrilla se estira. Giro de lado, estiro los oblicuos, regreso. Giro, espalda se estira, piernas y muy bien, vamos, toco un pie, regreso, toco el otro pie, regreso, toco, regreso, toco, regreso, uno más y el último pie, regreso y hago mesa. Estiro mis piernas, voy al piso, mesa, al piso, mesa,
Hoy tampoco vamos a hacer patadas. Les cuento que me tomé una semana de descanso la semana pasada y hoy siento un poquito tronca. Pero mi cuerpo también necesitaba ese descanso. Y atrás. ¿Ya se estiraron? ¿Ya nos conectamos más? Un poquito más. ¿Estamos listos para empezar? Último estiramiento. Vamos a estirar aquí las piernas. Pierna de atrás presionada. Pierna de frente en flex. Muy bien, vamos a empezar con el calentamiento activo, un poquito de cardio y empezamos caminando en cuatro puntos, piernas estiradas, adelante y atrás, venga, caminando ahorita, no vamos a correr, adelante y atrás, ocupa todo el espacio que tengas. Piso, muy cerquitita.
hacerla a tratar hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Muy bien. Sigue saltando. Arriba y abajo. Ambos brazos. No te detengas. Y uno y uno. Venga, laterales. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Hacia un lado. Abre lo más que puedas. Abre. Cruza bien. Abre y cierra. Yogis. Venga. Avanza el yogi para adelante. Avanza para atrás. Avanza para el lado, para el otro lado, adelante, atrás, puntas al frente, bien estiradas las piernas, hombre de lado para que vean, puntas, puntas, puntas. Puedes avanzar adelante y avanzar atrás. Y avanzamos adelante, avanzamos atrás, avanzamos a un lado y al otro lado, lado y muy bien, patadas hacia atrás, vamos. Vamos. En el calentamiento, avanzo para adelante, avanzo para atrás. Muy bien. Y ahora que sigue, bailarinas, derecha, izquierda. Fuerte bien la espalda para que se caliente. Vamos, pero bajitos, pierna derecha, salto adelante y atrás. Cambio izquierda, derecha. Cambio de pie, adelante y atrás. Cambio izquierda, derecha. Muy bien, ambos pies como si saltara, con los puros pies. Hay que mover sin doblar las rodillas. Hago como si subiera hasta la puntita de los dedos y toda la planta, planta, punta, planta, punta, sin doblar las rodillas. Muy bien, ya entramos en calor, ya acaba el calentamiento activo. Vamos a empezar con la fuerza. Y vamos a hacer circuitos de cuatro cosas. Abdomen, brazo, pierna y espalda. Pueden agarrar su tapete. Ahorita tomen agua, respiren. Respiraciones profundas y les explico, vamos a hacer 30 segundos de trabajo por 15 segundos de yogis. 30 segundos de abdomen por 15 de yogis, 30 de brazo por 15 de yogis, 30 de pierna por 15 de yogis, 30 de espalda por 15 de yogis. Esa la vamos a repetir 3 veces de las mismas estaciones. Y descansamos. ¿Ok? Y les voy a explicar cuáles son las estaciones. La de abdomen va a ser acostados,
Recojo las piernas y subo. Puesto, subo. Las de brazo es lagartijas medias. Ahí. La de pierna es de acostado. Me levanto y salto. Me acuesto, me levanto y salto. Si necesitas, puedes subir un poquito las piernas para darte vuelo para levantarte. La medida que tus hombros vayan adelante hasta la altura de tus rodillas es más fácil que te levantes, ¿ok? Si no puedes hacer eso, puedes solamente bajar hasta abajo y hacer el salto, despacito, si no te puedes levantar desde acostado. O ayúdate con las manos si está muy complicado. Y en la espalda, necesito que hagan solo la espalda. Las piernas no se levanten del piso, solo el tronco. ¿Estamos? Si tienen algún lugar en donde puedan meter los pies por debajo, está súper. ¿Por qué? O si tienen aquí, tal vez lo pueda hacer yo aquí en la pared. Que la pared te detenga para que levantes más, ¿ok? Estamos listos para la primera serie, entonces abdominales que recojo las piernas, medias lagartijas, acostado me levanto y salto y espalda. ¿Estamos listos? Ponemos el cronómetro. Primer circuito. Y empezamos en 5, 4, 3, 2 y abdomen. Venga, vente segunditos. Descansamos haciendo yogi 15 segundos. Si crees que es muy cansado, puedes tomar descanso sin hacer yogis. Si lo quieres hacer más cansado, haces los yogis con nosotros. Listo, levántate rápido y vamos con el yogis. Vamos con las gatitas. Ahora. Si las quieres hacer completas, las puedes hacer completas. Recuerda que vamos a hacer tres series, entonces tampoco te acabas de energía. Empezamos otra vez con las abdominales de acercar los pies.
respiro, me recupero. Trata de que los pies no toquen el piso ahí. Yogis, hemos hecho diferentes variaciones, hacer puro cardio, pura pierna, puro brazo, puro abdomen. El día de hoy estamos haciendo intervalos mixtos. Cardio, la practicas y mezclamos todos los segmentos. Mantener el abdomen apretado, que no se te caiga la panza. Yogis, en estos intervalos mixtos lo que hacemos es que de aquí a que vuelves a regresar al abdomen, ya se descansó ese segmento. Luego el brazo y así. Vamos por los de acostado, levantarnos con salto. Vamos. Vamos a empezar el segundo circuito de fuerza. Igual es abdomen, brazo, pierna, espalda, mixto. Solo que son diferentes ejercicios. Se los explico rápido. El abdomen es... Subo, 1, 2, 3, 4, bajo. Subo, 1, 2, 3, 4, bajo, ¿ok? El de brazo es que de hoy vamos a usar la silla.
skipping. Trotecito ahí. Como si saltaras la cuerda en chiquitos. ¿Ok? Voy por los fondos, medios fondos. Vamos. Y. Vamos a abrir y cerrar piernas.
¿Estamos? ¿Tú ves? Ah, quisiera. Vamos, abro, cierro. Les digo cuál es el siguiente circuito.
y bajo haciendo cruces. Y subo por la izquierda, bajo, subo por la derecha, al centro, bajo haciendo cruces. ¿Ok? Ese es abdomen. Después, no me va bien, burpees completos con la lagartija y salto. Después, apoyo mixto sobre los codos y voy a ir adelante, atrás. Pongo la cabeza hasta las manos, a los hombros, a las manos, a los hombros. Y el último, es hincado para la espalda, vamos a hacer patadas. En el primer circuito vamos a hacer la derecha, en el segundo la izquierda y en el último circuito vamos a alternar derecha e izquierda. ¿Están listos? Poquitita agua. No me digan que se están muriendo porque siento feo. Muy bien. Recuerda, si está muy cansado hacer jogging o trote, etc., camina, solo camina y respira en esos 15 segundos. Esta vez vamos a hacer estos. Se llaman metralletas. Vamos a mover rapidísimo los pies en los descansos, ¿va? Empezamos en 5, 4, 3, 2, y izquierda, regreso, derecho, regreso, cruzado. Ahí lo puedes hacer ahora derecho, izquierdo, al centro, cruzado, izquierdo, al centro, derecho, y cruzado, derecho, al centro. Izquierdo, bajo, cruzado. Venga. Listo. Me trayectas. Mueve los pies rápido. Rápido, 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 rápido. Vamos, puedes. Listos para los burpees. Venga. Salto. Al
a los lados y baja haciendo cruces. Mantén tu barbilla pegada al esternón lo más que puedas, sin que se haga un hueco a la altura de tu ombligo. ¡Vamos! ¡Metralletitas! Si ya te cansas, te camina en estas metralletas. ¡Vamos, burpees! Terminamos la segunda vuelta del tercer circuito. Ponemos música. ¡Vamos, abdomen! Vamos, mantén el abdomen contraído.
sí, ya me cansé, estoy sudando. Porque aquí hace mucho calor. Pero venga, nos queda un circuitito más y acabamos. Vamos. Cinco, cuatro, estamos.
respira. Ya no puedes, camina. Respira profundo. Venga, vamos por el abdomen en plancha, torsión izquierda-derecha. Sentadillas. Una.
bien. Muy bien, amigos, ya acabamos. Díganme qué les gusta más, recuerden, vamos a seguir dando clase. A mí me toca cada 15 días. Tendremos esta clase el miércoles dentro de 15 días. Pero díganme qué les gusta, dejen sus saludos, ya sé que está cansada. Cuéntenme los que empezaron la primera clase conmigo, si ya están pudiendo hacer mejor. Ya llevamos como 7 clases u 8 clases, ya no sé. Recuerden siempre que Deporte UNAM tiene para ustedes muchas variedades de trabajo. Desde la gimnasia estática, tenemos trabajo de equilibrio y fuerza, trabajo de yoga, trabajos de baile, aeróbics. Una gran variedad de videos que pueden encontrar, se quedan grabados aquí en el Facebook y en el Twitter de Deporte, en YouTube de Deporte UNAM, mi canal de YouTube. Vamos, respiremos. No hay pretexto para no hacer ejercicio dentro de casa. Estira la espalda y el cuello. Estiramos. Cuéntenos sus historias, cuéntenos cómo empezaron, cómo lo van logrando, si ya se acostumbraron, ya todos estamos cansados de estar en casa, pero siempre hay cosas nuevas que hacer. A veces es de mucha ayuda hacer ejercicio con amigos, aunque sea en línea, pero al menos te comprometes a conectarte con ellos. Al menos seguimos con esa conexión de amistad, de poder ver a tus amigos aunque sea en línea. Pero no dejes de hacerlo. Vamos a estirar un poquito, manos al piso. Camina para enfrente y estira una pierna y flexiona la otra. Cambia. 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 Regresa. Abre un poquito tus piernas. Mete las manos hasta atrás. Atrás, 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 más atrás que puedas. Ahora abrázate una pierna. Son sin fines de lucro, solo para darte más herramientas para que te actives en casa. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, poder dar esta clase, poder terminar todos escurriendo, cansados, pero contentos porque el deporte siempre te hace feliz. Es muy bueno, te pone de buen humor, cambia el estado de ánimo. Entonces, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Nos vemos en 15 días. Espero que no me abandonen.
y espero que cada día vayas alcanzando un poquito más esa meta que te pusiste. Cuídense mucho, hasta luego.